querido Pablo Pacheco. Qué gusto. ¡Qué reencuentro! Hacía tiempo que no nos reencontrábamos. Un verdadero placer. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero una maravilla. Quiero. Esta sondía ya la probé, obviamente, ¿no? Mientras ustedes conversaban. Estoy con un tema de problema de dolor dentales. Por el tema de los aparatos. Entonces, esto es un placer para comer porque no tenés que morder. Y es un dulzor. Salí acá, Federico Paz. Una vez que me toca a mí con Pablo Pacheco. Una vez. Puta soy yo. No, no. Allá. Aire, aire, aire. Vaya, vaya, vaya. Pablo, ¿qué tenemos estoy, hoy? Estoy en muy buena compañía hoy. Muy bien, esa es la actitud. La sandía es la bebé del verano, a ver. Sí, sin duda, sin duda. Y arrancamos la temporada de sandía finalmente. Maravilloso. Acá está bueno esto, compartirlo un poco con los televidentes. En nuestro país, la producción nacional de sandía se concentra fundamentalmente en el departamento de Rivera y en particular en la zona de Tranqueras, cerca de la ciudad de Tranqueras. Y por unas cuestiones de que la sandía requiere temperaturas altas para desarrollarse, solo tenemos oferta en el periodo próximo al verano. Claro. Hace unas 3-4 semanas que hay oferta de sandía nacional, antes la que había era importada de Brasil. Uh-huh. Eso se va a ir viendo que prácticamente todo el año va a haber producto importado de Brasil, pero nacional hace unas 3 o 4 semanas y recién ahora empieza a ser producto como con abundancia y eso es lo que hace que el precio baje. Se ponga exactamente en valores muy accesibles. Esta de hecho es la fruta en el verano que alcanza el valor por kilogramo más accesible, más bajo. Es una fruta bien de consumo bien popular. Tal vez este año no tengamos esos precios de 4, 5 o 6 pesos por kilo que alguno se puede haber acostumbrado a pagar en veranos anteriores, pero seguramente va a estar en valores que no van a superar por mucho los 10 pesos por kilo, que sigue siendo un valor muy accesible, especialmente si hablamos de una fruta tan pero tan rica como es la sandía. Rica y que además tiene una cosa que es fantástica, que como tiene mucha agua... es como fuente de hidratación también. Es súper hidratante. Quien ha comido sandía también sabe que ayuda a ir al baño con mucha frecuencia. Mirá y eso vos. También es muy bueno en el verano. Y sobre todo también para dietas en las cuales uno no quiere incorporar muchas calorías, claro. Pero quiere estar comiendo rico y justo hoy, mira, vamos a estar hablando de la dieta para sobrevivir a los excesos de diciembre. La sandía es un secreto. No puede faltar. ¿Qué más? Rápidamente tiro unos tips, ya que esta nos acompaña solo en el verano, de cómo elegirla. La sandía y el melón son primas hermanas, pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, junto con el zapallo, el pepino, pero como fruta dulce son las dos que consumimos. Uh-huh. Y son de las más difíciles para elegir. De afuera uno la mira y no tiene mucho elemento. Incluso para los que estamos en el tema y trabajamos hace mucho tiempo con frutas y verduras, melón y sandía son de las que representan mayores dificultades para elegir. Pero de todos modos, algunas pistas que podemos observar. El color verde intenso en la cáscara, cuando empieza a ponerse opaco o empiezan a aparecer pintitas, son indicios de que el producto puede estar sobremaduro, pasado. Esto se va a observar más hacia febrero. Después, una cosa que hay que mirar siempre es el color de la panza de la sandía, que es la zona de apoyo en la tierra de la fruta. Esta fruta crece en una mata rastrera apoyada sobre el suelo. Esta es la zona de apoyo. Se le llama panza comúnmente. Y cuando presenta colores verdosos, seguramente esté indicando cierto grado de inmadurez. Acá ya vemos tonalidades amarillas que indican que está buena de comer. Esta es compañera de la que ya probaste y vos podés certificar que está muy bien de comer. Ya. Yo vi tu cara cuando ibas probando. Sí, obvio que y ya. Y estaba buenaza. Está buenaza. Bueno, tú seguís que yo te escucho atentamente. Seguimos con los otros productos que... Que trajimos, ¿y eso de oler que tiene un perfume especial? Eso en melón, ¿eso es verdad? En melón funciona, en el caso de sandía te diría que no, pero en el caso de melón, especialmente en las variedades reticuladas, las que se plantan en Uruguay, el tema del aroma es un indicador bastante bueno de que va a tener un buen grado de madurez. Otra cosa que hacen los prácticos es golpear la sandía y se supone que cuando está con buenas características de calidad emite un sonido tirando hacia el hueco. Escuchá. Y a medida que se va poniendo sobre madura se va apagando ese sonido al golpe. ¿Aflojado o terminamos las piñas? Salía.
¡Chorro! A vos siempre te toca. Tenés que compartir cada tanto. Es un grande. ¿Quién es Sandía? Mientras Pablo sigue, yo si quieren les corto, Sandía. Vamos. Vamos a enganchar con el resto de las cucurbitáceas que tenemos en nuestra canasta. Tenemos más cucurbitáceas, decíamos melón, sandía. El zapallito y el zucchini son dos ejemplos también, además del zapallo cabutiá, del zapallo criollo, del calabacín. Pero estas en particular son primas hermanas y tienen la particularidad de consumirse como hortalizas, pero como se trata de un fruto que se consume en estado inmaduro. Bien. Entonces, ¿qué me fijo para estar eligiendo un buen zapallito, un buen zucchini? Que presente una cáscara blandita, que no se haya empezado a endurecer. Ajá. Cuando al corte yo tengo que observar que las semillas no están duras. Las semillas tienen que estar blancas y blanditas. Uh-huh. Eso es un indicador de que están con las mejores características de calidad y de sabor. Bien. Generalmente cuando se pasan de tamaño, o sea que si veo un zucchini muy grande o un zapallito de tronco muy grande, voy a estar observando un fruto que en la planta se dejó madurar demasiado, así que va a estar seguramente pasado. Bien. Así que bueno, miramos brillo, miramos que la piel esté bien frágil y vamos a estar seguramente, y bueno, y tamaño, y vamos a estar eligiendo unos buenos zapallito y zucchini. Trajimos tomate. Perita, sí. Trajimos tomate redondo, trajimos tomate cherry. ¿Por qué? Porque empezó a haber abundancia de cualquiera de las opciones de tomate. Las temperaturas empezaron a subir, ahora bajaron un poquito, pero siguen dándose buenas condiciones para el desarrollo de estos cultivos, así que los precios están muy buenos para cualquiera de ellos. El tomate está teniendo muy buen sabor este año. Ya por varios lados me ha venido el comentario y yo lo suscribo en las partidas que he probado. Está muy rico, con buen aroma, así que es ya ahora plena zafra de tomate. Y dejamos para el final un la poco piña. A nuestra vecina, a nuestra vecina turística, digamos, que viene del Brasil. Estamos en la época en la cual se aumenta mucho la importación de piña. Es una fruta que está muy dentro de las costumbres de estar incorporada en la mesa navideña y mesa de fin de año. Y eso, asociado además con que se importa en cantidades importantes, hace que el precio se ponga bastante más accesible. Rápidamente y para ir redondeando. Exactamente. Otra fruta con cierta complejidad y dificultad para elegirla. Pero acá también juega el aroma. El aroma es un indicador importante de madurez. Cuando empieza a soltar ese perfume, generalmente la madurez empieza a observarse desde la base del fruto. De base hacia arriba. Exacto. O sea que uno tiene que venir a esta zona de acá. Y si tiene un poquito de aroma, perfume rico, ya como bastante similar al aroma que tiene... El aroma uno... característico de la piña. Exactamente. Eso es un buen indicador. Después las coloraciones amarillas, que también empiezan a darse por esta zona de la base, es otro buen indicador. Pero ojo, si está toda amarilla, seguramente pueda uno, cuando la corte, llevarse sorpresa. Porque si llegó el amarillo arriba, acá abajo posiblemente ya haya empezado a desarrollar sabores desagradables porque está pasada demasiado de madurez. Una buena noticia es que continúa el proceso de maduración después de la cocina. Entonces yo la elijo en el punto de venta, en la feria, en el súper, en el MAM, voy y la compro, que está un poco verde, pero con esta parte ya amarillita va a ir avanzando la madurez, va a ir mejorando el sabor. Así que puedo comprarlo un poco verde y esperar. O comer esta tarde y después esperar que se vaya madurando el resto. Sin duda. Hay dos piques buenísimo tu pie. ¿Por qué? La conservación, yo recomiendo que no se ponga en heladera. Es una fruta que, por ser tropical, las temperaturas muy bajas no le hacen demasiado bien. Y para madurar, lo mejor es hacerlo fuera de la heladera. Pero una vez que la cortaste, ahí sí, meter en la heladera, porque ahí empiezan a darse procesos de degradación por haber uno lastimado el fruto, digamos, que no son deseables, y para frenarlo lo ideal es meter adentro del refrigerador. Bien, y para cerrar, porque a mí siempre me dijeron un pique, a ver si es verdad, para elegir la piña, ¿no? Además de todos esos datos que vos diste, me dijeron que si yo agarraba las hojitas hacía así y se caía, estaba pronta. Sí. Igual siempre me funcionó. Generalmente, si uno arranca del medio, digamos, del no sé ni cómo llamarle. Sí, el centro del penacho. Exactamente, el centro del penacho. Y tira un poquito y salen las hojas. ¿Sí? Seguramente para mi gusto, va a estar un poco sobremaduro. Porque tiene que ver con lo que decíamos recién. La fruta va madurando de abajo hacia arriba y cuando ya está bien maduro arriba, se da esa o sea, que esa forma no de esencia de...
Yo te diría que está pasado. Si ya se desprende, me ha pasado de elegir con ese criterio y llevarme sorpresas. Así que lamento decepciones. No, no, pero está bien, porque fíjate que no sirve. Hay que descartar lo que no sirve. Fantástico. Me encantó. Muchísimas gracias, querido Pablo Pacheco. Un verdadero placer, realmente. Una maravilla todo esto. Yo me voy a llevar esta mitad de sandía. Les dejo la otra mitad y él está entera. ¿Está? ¿Quedamos así? Chicos, una piña para Garay. Piña le vamos a dar a Garay, sí, ¿cómo no? Claro, si es lo que nos acaba de pedir. Pablo, como siempre, extraordinario. Con Cristian teníamos una pequeña duda, pero de puro ignorante, nada más. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene la piña? ¿De qué tipo de...? Como una planta árbol, palma. Es un minuto más, nada más. Cuando me haces este tipo de preguntas y sé la respuesta, me pongo tan contento. ¡Ay, Pablo Pacheco! ¿Qué respuesta no sabe Pablo Pacheco? La planta que da la piña es de la familia de las bromelias. Mirá qué bien. La misma que da las bromelias ornamentales, una prima hermana. Entonces tiene el mismo estilo de planta. Es como una roseta de tamaño importante. Hace poco tuve oportunidad de ver en Paraguay un cultivo y es una roseta, les hago con la mano cómo se ve, las hojas como en penacho se abren y en el medio larga un vástago donde en la punta se dan las flores que dan lugar a la nalada. Yo quiero pedir un favor a nuestro señor productor que busque una foto. La roseta, buscame una foto, una roseta no sé de bien, piña. Se parece a la planta de caraguatá para la gente que anda por el campo. Ay, no sé lo que es el caraguatá. Ay... Mostrame una bromelia. Esa es la prima, digamos. La prima que no buscame fruto. A la otra parentela. El árbol de piña. Ahí está. No, tranqui. Mostrame una flor de Paraguay. Una flor. No, pero esto... Perdón, instruye, buen día Uruguay. No, pero no sé, por eso estamos hablando con Cristian y empezamos a tirar hipótesis, claro. Pero payando nada más. Y si tenemos al experto que tiene todas las respuestas, como por ejemplo, a ver, Pablo, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué nos decís? ¿Eh? Pobre, está complicado. Complicate la vida. Muy bien, gracias Pablo. Adelante, gracias por chicos. Todo. Si mirá, no tenemos... ahí, ¿es así? Exactamente, ahí, exactamente. Ah, bien, me encanta. Qué lindo, qué es. Yo hace qué poco. La planta. Si habrá gente fanática de la piña, que hace poco vi gente en un auto yendo al este y gritaba, na. Realmente, pará. De la piña. ¿Por qué aplaudís vos solo? ¿No? ¿Cómo está? ¿Por qué aplaudís vos solo? ¿Qué? Es buenísimo. Nadie nunca comió piña. ¿Por qué aplaudís vos solo? Nadie nunca comió piña. Porque fue gracioso. Gracias, Álvaro. Hermano, fuera de eso. Sos bueno. Usted. Te emocionaste vos. Jugamos juntos acá. Hasta las lágrimas. Bueno, muy bien. Gracias, Pablo. Feliz Navidad si no te vemos. Feliz Navidad.